para esto de comprobar de que estás vivo, para entender más adelante siempre preguntártelo. Ahora, ahora. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su clase de la noche. Bueno, algunos tienen dos, ¿verdad? Estamos aquí nuevamente en su clase de marketing digital, así que arrancamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo y además de eso vamos a resolver el quiz de la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ver. A ver. Ver. Por aquí nos quedamos, ¿verdad? Estamos viendo estrategias. Estrategias de marketing. Diferentes tipos de estrategias de marketing. Estas solo son algunas, pueden haber más, definitivamente, pero es lo que hemos estado viendo, estrategias de producto. Dentro de la estrategia de producto, pues vimos lo que era amplitud y profundidad. Está bien raro este Zoom, pero bueno. Dentro de la estrategia de producto, pues está la amplitud y profundidad, la calidad diseñada, porque también es parte de la estrategia de producto, posicionamiento de la marca, el diseño de los envases, ahí entra lo que es merchandising. Si se acuerdan que hablamos de merchandising un poquito, y hablamos sobre los beneficios, hicimos un ejercicio, características, ventajas, beneficios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ok. Le dije que es importante que ustedes lo hagan sobre su producto y servicio, porque eso es lo que vamos a ocupar para la campaña de marketing tal. ¿Sí? Los beneficios del producto, las ventajas del producto. También mencionamos de que uno de los errores que cometen las personas que venden computadoras, laptops, todo eso, es que solo ponen las características.
Para alguien que sabe las características puede significar algo, pero alguien que no sabe, le están hablando en chino y están dejando de vender simplemente porque solo colocan características. En vez de colocar ventajas y beneficios para la gente que no sabe. Está bien colocar las características porque es un producto bastante técnico y que la gente pues pueda, aquellos que les fascina lo técnico, pues se divierten en eso. Pero la gente mortal, o los demás, tenemos ese problema, ¿verdad? Que no conocemos mucho el lenguaje técnico, entonces necesitamos que nos hablen en español, no en chino, ¿verdad? Entonces tiene que decir, bueno, si por decir algo, esta computadora tiene 16 RAM de memoria, un procesador i7 o un Ryzen 9 con una tarjeta NVIDIA. ¿Qué significa eso? Ahí le van a poner, estás diciendo, esta computadora es ideal para aquellas personas que trabajan en diseño gráfico, editando videos, ¿sí? Ese tipo de ventajas y beneficios sería muy bueno que se pusieran en ese tipo de producto, ¿verdad? Pero nadie lo hace. Bueno, el que lo haga, pues va a vender un montón. Bueno, sigamos. Estamos hablando, cuando hablamos sobre beneficios, ¿verdad? Dijimos que la mayoría de productos y servicios tienen muchos beneficios y muchas ventajas. Para cuestión del ejercicio, solo hicimos nada más que hicieran una, ¿verdad? Buenas noches. Ok, está bien, no hay problema, Kenia. No hay problema. Hablamos también sobre los productos. El ciclo de vida del producto. La evolución de los productos. El pricing, cómo fijar precios. Estrategias de precios. Hablamos también un poco sobre distribución. Todo sobre estrategia. No sé si hablamos de estrategias de distribución. ¿De acuerdo? Bueno, creo que no, ¿verdad? Digamos un poquito la carrera. Pero sí hay estrategias de distribución. Creo que por aquí nos quedamos. En esa de promoción nos quedamos. ¿En esta? Ah, ok. Sí, bueno, eso sí, le iba a decir. Sí. Esa, esa. Promoción nos quedamos, sí. Ah, perfecto. Bueno, aquí quizás me salté un poquito rápido, pero voy a explicar algunas cosas. Aquí está la mía. Y una que no sé por qué no me aparece. Pero bueno, creo que más arriba está. La parte de distribución, estamos hablando de dos cosas, la logística y la parte de distribución ya física del producto, ¿sí? Estas son dos cosas que se tienen que tomar en cuenta. En la parte de la logística, por ejemplo, el producto que es importado, está pues diferentes tipos de ¿cómo se llama? Está, por ejemplo, lo que es el fabricante o distribuidor mayorista en el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero importar desde China, no necesariamente tengo que ir al fabricante, sino al distribuidor mayorista. Puedo importar desde China. Entonces, el distribuidor mayorista, dependiendo de dónde está, en qué región de China, por decir algo, entonces tiene que ocupar un transporte multimodal. Que es un transporte multimodal, que posiblemente tenga que utilizar varios tipos o varias vías de transporte. Como por ejemplo en Estados Unidos se da mucho que de repente, por ejemplo, de un lugar a otro, en vez de ocupar un furgón, mejor ocupan lo que es un tren, más barato el tren. Colocan el contenedor en el tren y el tren va hacia un lugar. De ahí lo descargan, porque lo descargan y lo manejan hasta el puerto más cercano. Por ejemplo, el caso de China, el caso de Estados Unidos, que son países inmensos, el caso de Rusia, se da mucho lo que es el transporte multimodal, ¿verdad? Que de repente viene del fabricante, va a un, ¿cómo se llama? Un transporte terrestre, ¿sí? Luego del transporte terrestre pueden agarrar un tren, y luego del tren pueden agarrar otro transporte terrestre. Que va a ir directamente al puerto. En el puerto, pues ya se va en barco, ya se viene el transporte marítimo. Va a depender de qué lugar se vaya, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, hay regiones donde se tarda más que otras. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos,
es muy, muy recurrente, es muy fácil que un contenedor venga en 15 días o menos tiempo. Por el tránsito, o sea, tiene que ver mucho el tránsito. Este, es aquí como, por ejemplo, las paradas de buses. El bus urbano pasa cada cierto tiempo, por decir algo, cada 5 minutos. El urbano, por ejemplo, la ruta 22, la ruta 101, la ruta 42. El urbano pasa cada rato, ¿sí? El interdepartamental no. El que va para Santa Ana, para San Miguel, este sale, por decir algo, cada hora o cada media hora, ¿verdad? Los que van para Guatemala salen a cada rato, salen uno en la mañana y uno en la tarde. Ah, pues lo mismo sucede en el transporte marítimo. Dependiendo de dónde esté, en qué país esté, así el flujo de transporte, así va a ser. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que se llene el barco, ¿sí? Entonces, en esa espera que se llene el barco, aparte de todo el recorrido que hace, porque el barco es igual que el transporte de público, de buses, que hace paradas, hace diferentes paradas. Entonces ahí aprovechan para descargar y volver a cargar. Entonces por eso es que el transporte marítimo tarda bastante. El transporte aéreo no. El transporte aéreo es más rápido. Sí puede hacer varias escalas, pero como es aéreo, fácilmente le viene entre 10, 4 días, dependiendo de dónde esté. Fácilmente, si no es que 24 horas. Entonces, y a eso le llamamos pues transporte multimodal, que es diferentes modos de transporte. Para lo que es la importación o exportación de productos, ¿sí? Está el transporte marítimo, está el transporte aéreo. Ok, quiero ver qué más. Bueno, básicamente eso. El terrestre, marítimo y aéreo. Son los tres básicos. Y el terrestre, pues está el transporte terrestre como tal y el tren. Así que así está la cosa. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en lo que es la logística, más o menos así funciona. Aquí hay un montón de tela que cortar, como por ejemplo, ¿qué Incoterms voy a utilizar? ¿Qué es un Incoterm? Son los términos de compra y venta internacionales. Ahí en Google los pueden encontrar. Cada Incoterm indica algo. Los que se ocupan aquí, el CIF, el FOB y el... He ido el otro, son tres los que más se ocupan. Sin otro no me acuerdo... No recuerdo cuál es el otro. Pero son tres los que más se ocupan. Cada uno de ellos significa algo. Por ejemplo, si no me equivoco, el FOB solamente incluye transporte marítimo, no incluye el terrestre. El CIF creo que sí incluye. Hay un par más de Incoterm que también se ocupan acá, que ya no me acuerdo. Ya les digo cuáles. Creo que nos estamos desviando un poquito el tema. Que me encanta la logística también. Usted hace todo, Lick, ya vi. Es que fui gerente de logística. También, entonces conozco algo. No, pero mejor que aprendamos esos tips extras, profe, gracias. Sí, realmente no hay nada mejor que saber de todo. Sí, pues sí, un poquito de todo. Sí, fui gerente de cuentas claves en una empresa logística. El Export, ya me acordé, el Export, por eso fue un buen rato. Export, se llama Export, algo así. Bueno, así se pone las siglas, se pone las siglas. XW, Export, que incluye todo menos el transporte terrestre de la fábrica a la naviera. Bonito. Eso es lo que significa eso. Se incluye todo lo demás. Export. Pero eso lo pueden encontrar en internet. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Pero estos son los tres Incoterms que se ocupan más. ¿Sí? El CIF, el FOB y el Export. Son los tres que se ocupan más. Y esta parte, la verdad que la logística, me encanta el tema de logística. Pero bueno. Ya no me estoy saliendo. Pero sí, esto les va a ayudar al momento de querer traer algo, porque de repente le van a decir, bueno, ¿y qué es precio CIF? O sea, le van a decir, mire, esos son precios CIF. Significa costo, seguro y flete. El precio CIF. Que significa que le incluye todo, ¿verdad? Precio CIF. El export le incluye casi todo. ¿Sí? Casi todo. El FOB no. El FOB solo es marítimo. Nada más. Es decir, que aparte hay que contratar,
transporte terrestre desde la bodega del vendedor hasta el barco, y desde el barco, cuando venga al puerto, hasta su bodega, ¿verdad? Dependiendo de la bodega. Si viene de la parte del Atlántico, pues atracan en Santo Tomás de Castilla. Si viene de la parte del Pacífico, pues atracan en, ¿cómo se llama? Acajucho. Yes. Bueno, vamos a ver. Digamos. Entonces, eso es básicamente lo que es logística cuando hablamos de importación y exportación. Entonces, cuando ustedes quieren importar algo o exportar algo, y a una sola vez le puede decir precio CIF, precio FO o precio export. Son los que más se ocupan. Vamos a ver, ahora esta parte de la distribución ya estamos hablando de aquí, ya nacional, ¿verdad? Ya el producto ya lo trajo, hoy lo vamos a distribuir. Hay estrategias de distribución, por ejemplo, los mayoristas exclusivos, es una estrategia. ¿Cuáles son estos de los mayoristas exclusivos? Por ejemplo, marcas como Unilever o Colgate Palmolive, Procter & Gamble, por lo general tienen mayoristas exclusivos, que son esos mayoristas grandotototes, que solo a ellos les van a tirar el producto y ellos se encargan de distribuirlos a todos los demás. ¿Sí? Son mayoristas exclusivos. ¿Qué significa? Que esas marcas solo a ellos dependen. Gillette ocupa mucho eso también. Ocupaba, pero no sé cómo estará ahora. Pero lo ocupaba bastante, mayoristas exclusivos. Esa estrategia. Para hacer eso, obviamente tiene que ser líder en el mercado. Si no es líder en el mercado, le va a ocasionar un montón de problemas. ¿Sí? Tiene que ser líder en el mercado para utilizar eso. Si no, mejor ocupo esta estrategia porque le va a dar dolor de cabeza. Lo digo por experiencia. ¿Verdad? Entonces, está también la estrategia del trade marketing, es decir, utilizar todo el canal de distribución con un solo mensaje publicitario, con una sola estrategia de comunicación, con una sola, ¿cómo se llama? Una sola promoción también, porque también existen lo que son promociones por canales de distribución, ¿sí? O sea, de repente, cuando va a la tienda, por ejemplo, creo que ahorita hay una promoción de la Coca-Cola que la tapa a 5 centavos, una cosa así le están dando, no sé cómo es la cosa. Pero eso solo es a nivel de detalle, nada más. ¿Sí? El súper tiene su otra promoción diferente, el mayorista tiene otra promoción diferente, entonces esa es otra estrategia, hacer promociones por canal de distribución. ¿Ok? Y está también lo que es la venta directa, que ya hablamos, que hay lo que son, por ejemplo, las revistas, como la Avon, todas esas, es venta directa. Los multiniveles también es venta directa, lo que es Omnilife, Herbalife, Amway, todas esas son venta directa. Y la venta online, pues que son páginas web o por, se llama, las plataformas sociales, las redes sociales. Y la exportación que ya más o menos hablamos. Vaya, ya nos aburrí con todo eso. Vamos avanzando. Y esto básicamente son las diferentes formas de poder distribuir lo que son los productos, básicamente hablando. Esto de acá ya es una importación-exportación. Esto de acá. Ya, y aquí ya el fabricante que está en otro país lo distribuye a través de un agente, ¿verdad? Este de aquí más que todo, este de acá el de último. El mayorista origen, mayorista destino. Estamos hablando ya de un país a otro. Por ejemplo, yo importo de China. Es mayorista de origen y yo soy el mayorista destino. ¿Que lo distribuye un minorista o el consumidor? ¿Ok? ¿Qué? Vamos a ver. Creo que vamos a pasar lista. Pasar lista. Antes que otra cosa pase y se me olvide. Cuando me pongo a ya dar la clase me emociono. Hoy terminamos ya esta parte y comenzamos ya a ver sobre plataformas, redes sociales, SEO, todo lo demás. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Aida Marisol. Presente. Bien. Ana Ruth Fuentes. Presente, licenciado. Presente. Ana Yanira Mendoza.
Presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Boris Ernesto López. Boris, ya no va a continuar. Bueno. César Augusto Pérez. Presente. César Reinaldo Rivas. Presente. Bien. Claudia Lizeth Velázquez. Mira, ahí está Claudia. Crisia Chávez. Presente, licenciado. Lo vi cerca. Fernando Enrique. Buenas noches, presente. Francisco Alejandro Hernández. Francisco Alejandro. Ok, Gabriela Elizabeth Guzmán. Gabriela Elizabeth. ¿Cómo está? Gladys Sofía Calderón. Presente. Bien. Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria Eriselda López. Presente. Okay. Jesús Arnoldo Arauz. Presente. Okay. Kenia. Kenia me dijo que iba a tener la cámara apagada. Kenia Astin Martínez. Aquí estoy. Mayra Roxana Pilorio. Presente, profe. Buonasera, ¿cómo va? ¿Tutto bene? Hola, mucho gusto. Ok, va bene. Vamos a ver. Noene Mías Rodríguez. Hasta idioma sabe, ya ves. De todo. No, muchos. Un poquito de italiano, un poquito de inglés. Pero ahí vamos. Que por cierto, los cursos de inglés corporativo son muy buenos. Yo fui exalumno de inglés corporativo. Ok, ya está recomendado entonces. Sí, lo recomiendo, de verdad, es muy bueno. Noé Nehemías Rodríguez. ¿Cómo está Noé? Nuri Mabel Martínez. Presente. Bien. Oscar Baltasar Meléndez. Presente, licenciado. Perfecto. Patricia Lizeth Romero. Presente. Okay. Ricardo Antonio Velar. Presente. Bien, Rosario Maricelo Hernández. Rosibel. Está Rosibel. Bueno, Estefanía del Carmen. Presente. Xiomara. Xiomara Belloso. Presente. Okay. Xiomara Isabel Abrego. Presente. Yesenia Guadalupe Acosta. Presente. Excelente. Francisco Orlando Olivares. Presente. Bien, Marcela Patricia Aguilar. Acá, presente. Perfecto. David Alejandro Calderón. Presente. David, ahí está. Ya estamos con todos los poderes. Chivísimo. Bueno, sigamos. Estábamos. Gloria Griselda López, déjeme revisar. Gloria. Gloria Griselda López. Sí, la escuché. Ahí le puse presente. Perfecto. Vaya, vamos a ver, sigamos. Aquí estábamos, ¿verdad? Ok. Bueno, ya vimos más o menos esto, cómo es que funciona, ¿verdad? Creo que es bastante lógico. No hay donde perderse. El fabricante que distribuye al mayorista, este es un minorista y después el consumidor final. Los fabricantes que van directo al minorista o consumidor final, o los fabricantes que van al consumidor final como la venta directa. Está la parte promocional, la mezcla promocional, que ya la vimos también, que es la promoción de venta en sí, el 2x1, 5% de descuento, 3+1, etc. El telemarketing, la publicidad en sí como tal, las relaciones públicas, la venta personal, el merchandising y el marketing digital.
acá. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Las estrategias de marketing, el océano azul. Vimos también lo que es branding. Eso no lo hemos visto a profundidad, pero sí lo vamos a ver. Vimos eso también, estrategia de posicionamiento. Ah, esta era la lámina que andaba buscando. Y esta ya la vimos. Vale, ok. ¿Qué es el marketing digital? El marketing digital es un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet. Eso es marketing digital, básicamente. Diferencia entre marketing digital y marketing convencional. Bueno, el marketing convencional interrumpe al cliente. Es decir, está el cliente bien contento viendo el programa, el partido, cuando de repente ¡cha!, sale el anuncio, ¿verdad? Nos interrumpieron el partido. ¿Ok? También está centrado en el producto, es decir, nos ofrecen el producto y todo, utiliza los medios tradicionales en una comunicación unidireccional, es decir, no hay un feedback de respuesta porque nadie le puede escribir a la persona en la televisión, ¿verdad? En el anuncio, no se puede. Apunta a públicos amplios, es decir, no se puede hacer nichos de mercado, ni tampoco las tribus, muy difícilmente, porque va para un amplio mercado, ¿verdad? Profe, dígame. Podría ser, por ejemplo, así como cuando uno ve algo en YouTube y está interesante, digamos, y de repente le aparece la publicidad, algo así. No, eso ya es marketing digital, YouTube. Estamos hablando de los medios tradicionales, la prensa, las vallas publicitarias, las revistas, en radio, televisión, ¿verdad? Esa es la publicidad o el marketing tradicional, ¿verdad? O la publicidad convencional, eso es. Gracias. Ok. Ya lo que es YouTube, no. ¿Por qué? Porque se segmenta. Cuando yo lanzo una campaña en YouTube, yo la tengo que segmentar. ¿Para qué tipo de usuario va a ir? Y eso por lo general es un usuario más pequeño. No se compara en la publicidad tradicional. O sea, la publicidad tradicional, digamos que la ventaja es para un mercado bien amplio. Bien amplio. En cambio, el marketing digital no. Va para un mercado más especializado, más estrecho, ¿verdad? Desde el nicho del mercado hasta la tribu. Va lo que es el marketing digital. ¿Sí? Por ejemplo, acá, por ejemplo, en la primera, interrumpe al cliente, aquí atrae al cliente. Porque aquí se ocupa lo que es la estrategia de outbound marketing. Así se llama, outbound. Voy a escribir. Es decir, que yo empujo el producto a las manos del cliente. Esa estrategia outbound. Que se le conocía antes como efecto push. De marketing, así se lo conocía antes, pero de repente le cambiaron el nombre. Lo hicieron más difícil de pronunciar. Outbound. Arnoldo, dígame. Gracias. Sí, para ampliarla a la compañera también, otra de las cualidades o características, ¿por qué no es marketing convencional? Es porque está viendo un video y la interrumpe el anuncio. Pero en ese anuncio ella sí puede dar una respuesta dándole clic. Y se va hacia la página del vendedor, ¿verdad? Así que es otra característica esa, además de las que usted muy bien ha estado comentando. Exacto, así es. Porque si hay una ahí puede haber una interacción, ¿sí? Puede haber una, y no es una comunicación unidireccional, sino es bidireccional o multidireccional, dependiendo, ¿verdad? Y está, regresando aquí a lo que estábamos hablando, está lo que es el inbound marketing. O como se le conocía antes, como efecto pull. Es decir, el outbound marketing es que yo estoy empujando mi producto a las manos del consumidor a través de los anuncios, ¿verdad? El inbound marketing es al revés. Yo estoy jalando al consumidor a mi producto. Y se le conoce también como marketing de atracción, ¿sí? Marketing de atracción. O de seducción. El inbound marketing es como marketing de atracción o de seducción. Es decir, que le damos, que entusiasmamos al cliente de tal manera que el cliente nos da clic y lo atraemos a nuestro producto o servicio. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, el otro no. El otro te están queriendo meter así a la fuerza todos los productos, ¿verdad? Este no. Este es al revés. Este te seduce. Te atrae. Es decir, ¡ay, qué bonito! ¿Cuántos de ustedes le han dado clic a un anuncio, verdad?
¿Por qué? Porque le interesó, ¿sí o no? Aunque sea solo para ver. Yo creo que todo, ¿verdad? Si no, no estuviéramos acá. Sí, más que todo hoy en Black Friday. Exacto, el Monday, ¿cómo se llama? El Cyber Monday también, al día de ahora. Simán creo que estaba en promoción, no sé quién es más. El día de hoy, el Cyber Monday. No, desconozco, pero el Black Friday sí fue. Sí, el Black Friday, es cierto. Aunque este, algunos son Black Weekend, ¿verdad? O Black Week, toda la semana. No solo el viernes. Por lo menos aquí en El Salvador. En Estados Unidos sí es como, cabal, el viernes, pero viernes y sábado. Y el lunes, que es el Black Monday, que es hoy, ¿verdad? Que es donde todas las tiendas en línea sacan sus promociones. Y había muy buenas, por cierto. Estuve bien. Vayamos a ver. Interrumpe al cliente y este lo atrae. Está centrado en el producto y está centrado en el cliente, o sea, en el buyer persona, que vamos a ver más adelante qué es eso, pero no ahora, sino otro día. El buyer persona, qué es el buyer persona y cómo hacerlo. Utiliza medios tradicionales, usa medios digitales. La comunicación unidireccional y la comunicación es bidireccional. Apunta a públicos amplios, se centra en un nicho de mercado, es decir, algo más pequeño, más especializado, más específico. Busca vender como primera opción, busca generar confianza y entretener. Ese es un detalle bien interesante sobre la entretención, porque uno de los errores que se comete en el marketing digital es que queremos vender allí mismo. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque la gente no se mete a las redes sociales para querer comprar. La gente se mete para divertirse, para ver qué chambre dice sus contactos, el meme que están subiendo. ¿Sí? Eso es lo que busca la gente, no anda buscando comprar ahí. ¿Sí? Es la verdad. Para eso uno tiene Facebook y Instagram y todas las redes sociales, para divertirse. ¿El TikTok para qué? Para divertirse, ¿verdad? Entonces, uno de los errores que cometen mucha gente del marketing digital es que tratan de vender ahí. Y ahí no se vende, ahí se atrae, ahí se seduce, se vende en otro lado, no allí. ¿Sí? Es decir, ahí decimos, ve qué interesante está esto, le da clic. Pero si de repente le sale, mire, aquí está la promoción, ¿verdad? Y muchas veces no se compra, ¿verdad? La mayoría de las veces no funciona así. Así que eso es uno de los grandes errores. Acordémonos de que tenemos que generar confianza, tenemos que entretener a la gente y jalarla para nuestra plataforma donde sí le vamos a vender, no en una red social, ¿ok? Vamos a ver otra. Se utilizan bastantes recursos y aquí se optimizan los recursos. Es decir, podemos optimizar los recursos en el marketing digital y vamos a ver estrategias de cómo poder hacer eso. Veamos. Hay tres conceptos bien interesantes. La primera es necesidad, deseos y demanda. La necesidad es la sensación de carencia, ya sea fisiológica o psicológica. Es una carencia psicofisiológica de algo. Eso es una necesidad. Los deseos es la forma concreta en la que se expresa la voluntad de satisfacer o cubrir una necesidad. ¿Okay? Y la demanda es básicamente el deseo más el poder adquisitivo. En pocas palabras. Eso es la demanda. El deseo más el poder adquisitivo. ¿Ok? Ok. Factores que afectan al consumidor. Las preferencias y gustos, obviamente. ¿Sí? Algo muy importante. Las preferencias y gustos, que varían de persona en persona. Cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo bienes y servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. El nivel de renta va a depender del umbral de ingresos y poder adquisitivo con que se cuenta el individuo. Tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda, es decir, ¿qué tanto puede comprar? ¿Qué tanto puede comprar? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué no le gusta? El consumidor digital, eso es bien interesante porque es un tipo de cliente maduro y conectado 24/7. Hoy justamente estaba hablando con una amiga que está en Estados Unidos. Y me dijo que a las 2 de la mañana estaba comprando una oferta de maletas. Hoy a las 2 de la mañana. Estaba comprando una oferta de maletas porque va a venir aquí a El Salvador. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado a las 1 de la mañana? A las 3 de la mañana. Yo he sido uno, ¿verdad? ¿Ok? Permítanme.
Yo he sido uno que he comprado a esa hora. He comprado cosas a esa hora. Cristian, dígame. ¿Tiene apagado el micrófono? Casi siempre le queja a Bianca, quien los martes en la madrugada pone un poquito más barato los vuelos United. Ese es como un decir, ¿verdad? Pero sí, muchas veces ha sucedido que la mayoría que viajamos compramos martes entre 1 y 4 de la mañana. De veras, mire qué bonito, gracias por ese tip. Que yo pienso viajar pronto a Estados Unidos, entonces no sabía eso. A Bianca, ¿y quién más? Ajá. Pero ahorita no viaje, Lick. No, ahorita no. Están casi en $2,000 los vuelos. Mire, hablando de eso, fíjese que, ¿qué opina usted de la aplicación de Google que se llama Google Flight? ¿Nunca he entrado ahí? No, fíjese, nunca he entrado ahí. Pero sí estaba escuchando lo que usted decía del transporte aéreo marítimo. En mi caso, nosotros hacemos encomiendas aéreas marítimas y terrestres. Ok. Y aunque es una empresa chiquita y está acá en Estados Unidos, pero por ejemplo nosotros que somos de San Francisco, licenciado, nosotros, nuestro envío se tarda 15 días por Avianca, pero los que viajan de Houston y Maryland, ellos se tardan 6 días, okay. Porque nosotros en San Francisco tenemos que terrestre llevarlo hasta Miami y se tardan 6 días. Y de Miami hasta que se llena lo que usted dijo, el contenedor, que son 200 o 300, no sé cuántas cajas, luego van a El Salvador. Entonces, del área de la bahía de aquí de este lado, llevar por aéreo una caja, para nosotros son 10, 15, 17 días. Para otras empresas que están del área de Miami, son 6 días. Y los precios son muy diferentes, porque sí, nuestro flete es de aquí a Miami, mucho más caro. Claro, porque tiene que atravesar todo Estados Unidos. Así es, tiene mucho que ver, es correcto. Por eso de aquí de San Francisco las cosas son mucho más caras, del área de California. Eso sí. Es, solamente. Está bien. ¿Y no ha probado encontrar algún proveedor o algún proveedor de servicio que despache de California, los puertos de California? Fíjese que sí hemos encontrado algunos desde Los Ángeles. Pero aquí juega otro tema que no sé si te lo vamos a ver, es el tema que cuando algo es demasiado barato, en nuestro caso nos da miedo el tema del lavado de dinero. Entonces, usted no puede decir que una caja de 300 libras vale $400 y alguien nos la va a venir a ofrecer en 200. Entonces, también con eso se juega mucho aquí. Sí, tiene razón, entiendo. Uh-huh. Y okay. Acá en Estados Unidos es más duro que allá todavía. Mire, yo pienso viajar en septiembre, para ser exacto. Para cómprelo en marzo, abril. Después de Semana Santa se ponen más baratos. No, hombre. Ok. Gracias por el tips. Ok, vaya, vamos a ver, sigamos. ¿Dónde estábamos? Características del consumidor digital. Es omnipresente, es decir, está en todos lados. ¿Sí? Está en todos lados. Yo puedo comprar desde cualquier lugar del mundo, me lo pueden mandar, ¿verdad? Dependiendo. Está capacitado, es decir, maneja más información. Está hiperconectado. Por lo general tenemos la tablet, el celular, hasta el smartwatch, ¿verdad? La computadora, o sea, está hiperconectado. Y está conectado con un montón de aplicaciones, ¿sí? Está conectado con un montón de aplicaciones. Es impulsivo también porque compra por impulso. Es independiente y es exigente. ¿Sí? Esas son las características del consumidor digital. Son estas 6 características. Vamos a ver otra. Vamos a hablar de las 4 C's del marketing digital. La mezcla del marketing digital se centra, de las 4 C's se centra en el cliente. Consiste en que todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto es nuevo escenario como lo es el mundo online. Vamos a ver las 4 C. La primera es consumidor, donde se centra todo. Estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor. El objetivo es crear y vender o vender un producto deseable y único. ¿Sí? Esa es la idea. La otra es el costo.
El costo de un producto ya no involucra el precio con tal de un producto. También tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto a otra. Es decir, vamos a comparar. La conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Es decir, que le conviene más. Y la última parte de la comunicación que está orientada a la interacción con el consumidor. Y actualmente consumidores exigen atención 24/7. Por tanto, las empresas deben invertir en diferentes estrategias para que esta comunicación fluya. Es decir, hay clientes que le van a escribir a las 2 de la mañana. ¿Sí? Difícilmente usted va a tener a alguien que se ponga a responderle a las 2 de la mañana, a menos que tenga un call center o un contact center grande, ¿verdad? De lo contrario, bien difícilmente. ¿Sí? Entonces, para eso sirven los chatbots, ¿sí? Que son programas o aplicaciones donde se puede programar la mayoría de respuestas a la mayoría de preguntas que hacen los clientes, para que esa comunicación sea 24/7. ¿Ok? Esa es una de las herramientas que se pueden ocupar y se ocupan actualmente. Muchas empresas lo están usando. Licenciado, licenciado, una pregunta. Y uno que es emprendedor, ¿hasta qué hora usted recomienda que uno pueda contestar un mensaje de un cliente? Eso lo decide usted. Si a usted le encanta desvelarse y contestar mensajes, pues va a estar bien contento y feliz, ¿verdad? Si no, pues usted lo decide, ¿verdad? Lo que yo sé es que de repente pueden programar, por ejemplo, Facebook tiene la opción de poder programar ciertas respuestas automáticas, ¿verdad? Lo puede hacer para no tener que estarse desvelando. Y porque, como usted dice, ya han caído mensajes 11, 12 de la noche cuando a veces he puesto algún anuncio y yo me despierto porque suena, ¿verdad? Pero ya no lo contesto, yo digo, ya está, ya no, mejor hasta mañana. Sí, como le digo, ahí depende de cada quien, ¿verdad? En mi caso, uno mismo educa al cliente. ¿Cómo? Uno mismo educa al cliente, le digo, al horario, y ahí si uno, así como dice usted, si uno está en la disponibilidad de atenderlo hasta horas de la madrugada, el cliente se acostumbra, pero si no, ya sabe que hasta las 8 o 9 de la noche está ahí. Sí, por lo general se puede poner un anuncio automatizado, es decir, atendemos de tal hora a tal hora, le vamos a contestar lo más pronto posible. Se puede poner un anuncio así, en automático. O se puede programar con ciertas respuestas, dependiendo de las preguntas, también se puede programar. Facebook da esa opción de poderlo hacer, no me acuerdo, creo que también WhatsApp, si me equivoco, también algo así, el WhatsApp Business. El Business está así. Uh-huh. Y aparte que hay otras aplicaciones que ya son más especializadas del chatbot para algo más profundo, ¿verdad? Por ejemplo, estas empresas, todas las telefonías tienen su chatbot y hasta nombre le ponen, ¿verdad? Al chatbot. Pero bueno, y esta es la parte de la comunicación. Es uno de los detalles de la comunicación de la parte del marketing digital, que tenemos que pensar en 24/7. ¿Sí? Eso tenemos definitivamente que pensar 24/7, porque ahí te va a ir escribiendo a las 2 de la mañana. Dígame. Con respecto a eso, solo una observación para la compañera. Bueno, para todos, ¿verdad? 24/7 siempre que sea de tipo comercial, pero la Dirección de Protección al Consumidor restringe los cobros. Así que tengan mucho cuidado si van a enviar una factura de cobro a un cliente, porque lo deben hacer en horas de oficina, porque si no el cliente se puede apelar, ¿verdad? Y reclamar o abocarse a la Dirección de Protección al Consumidor y le puede afectar. Así que eso sí está restringido el horario para efectos de cobro. Lo demás de tipo comercial creo que está abierto 24/7. Exacto, así es. Lo que pasa es que por lo general cuando hablamos de marketing digital hablamos solo de la venta. Pero tiene razón, en relación al cobro es cierto. Sí, tiene razón eso. En relación a eso, le pueden poner una demanda y empieza a cobrar, por ejemplo, después de las, si no me acuerdo, si es después de las 5 o después de las 6 de la tarde. Acabar de 8 a 5 o de 8 a 6. Es que son los horarios que puede cobrar. De lunes a viernes, los sábados, no recuerdo si se puede o no se puede. Domingo definitivamente no, ni días feriados tampoco. ¿Sí? Tampoco.
Pero sí, una buena observación que hizo el compañero, muchas gracias, en relación, por ejemplo, a facturas, mandar facturas, porque ya podría ser como un cobro, ¿verdad? Ahí sí tiene razón. Posiblemente, tal vez un link de pago, tal vez no. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Tal vez un link de pago sí se pueda. Habría que investigarse eso, la verdad. Bueno, vamos a ver. Herramientas o plataformas utilizadas en el marketing digital. Está el Business Manager de Facebook, que por cierto, esta semana me hacían una pregunta, creo que el fin de semana, sobre la parte comercial de poder publicitar. Y el Business Manager es la aplicación o la herramienta que se ocupa para hacer marketing digital en Facebook. No es la página, la fanpage, ¿sí? La fanpage no se ocupa para eso. La fanpage simplemente es la cara bonita en las redes sociales del negocio. Eso es en la fanpage. No es para vender. Definitivamente no. Está también el Facebook Insight. El Facebook Insight es muy parecida a la... al planificador de palabras de Google Analytics, de Google Ads, ¿verdad? Digámoslo así, si lo vemos en perspectiva. Facebook Insight es para que uno pueda decir, ok, ¿cuál va a ser mi prospecto? ¿A quién le voy a ir? Y aquí podemos nosotros diseñar nuestra segmentación. Está también la biblioteca de anuncios de Facebook, ¿sí? Que es donde usted puede espiar a la competencia, por cierto. ¿Quieren verla? Vamos a verla. La biblioteca de anuncios de Facebook. ¿Qué está haciendo la competencia? Vamos a ver. Biblioteca. Y aquí aparecen qué es lo que están haciendo. Aquí está. Vamos a ver. ¿Alguna categoría? Poner todos los anuncios. Vamos a ver. ¿Quién buscamos? Vamos a ver. ¿Ideas, chicos? ¿Una idea? Express. Pero Express puede ser un montón de cosas. Café Express. ¿Algo más específico? Envíos Express. Envíos Express. Ahí está. Envíos Express. Sí, ¿verdad? A ver. Salvadoreño Express, Hernández Express, Reyes Liliana. Sacando su publicidad, ¿eh? Ahí está, ¿eh? La competencia. Uh-huh. Ok, vamos a ver qué otra. Por fin. Esta es una tienda en línea. Vamos, Velázquez Express. Licenciado, una pregunta. Bien. En esa página se puede ver quién es quien administra la página de Facebook. No, solamente se ve lo que es la publicidad. Por ejemplo, estamos viendo la publicidad de esta palabra. Sería Envíos Express, que son todas estas. No se puede ver quién lo está administrando. O sea, el perfil del administrador no se puede ver. Pero si hay alguna página o algo así para saber quiénes son los administradores. No hay. A no ser que la persona publique algo y se identifique como administrador. De lo contrario, no. O que la fiscalía lo investigue. Bueno, ya, esas son palabras mayores. Rapidito, y averiguan dónde es. Ah, pues sí, la fiscalía sí, ¿verdad? Ese es otro rollo. Pero nosotros, como viles mortales, no. No podemos. Sí, no se puede. Ya, la fiscalía sí, ya tienen otras herramientas, ¿verdad? Ya, es otro rollo. Ahí pueden hackear la página y saber quién es, perfecto. ¿Y dónde está la? ¿De dónde enviaron? Y dónde está, especialmente en la parte digital, así se encuentra alguien, ¿verdad? Sí. Súper rápido. Dos,
segundo ya saben dónde está. Ok, vale, vamos a ver. Okay. Regresemos. Allá, ya bien espiamos a la competencia. Está también el Google Ads, ¿verdad? Que es la aplicación de Google para hacer anuncios. El Google Analytics, que es para la analítica. Está también TikTok Ads, pero creo que en El Salvador creo que no lo han habilitado todavía. Y está el LinkedIn o LinkedIn Ads también, para hacer anuncios de LinkedIn o LinkedIn. Licenciado, yo tengo una pregunta. Fíjese que yo empecé a hacer anuncios de envíos de mi TikTok personal. Okay. En un momento TikTok me dijo, ¿lo quieres hacer de negocios o algo así? Y yo le dije que sí, pero ahora me ha limitado un montón de cosas TikTok. Interesante, la verdad. Sí, es que esa plataforma está evolucionando bastante. Ajá. Hoy no puedo usar canciones, no me restringe un montón de cosas, entonces quedé peor. Sí, por ser uso comercial, sí. Exacto. Porque cuando es uso comercial, pero le voy a dar algunas herramientas para que le van a ayudar, para que, o sea, no le pase eso. Yo lo que hago ahora es irme a CapCut y ahí, pues, ¿verdad? Lo que uno puede hacer con CapCut y ahí meto la música, pero ya no lo puedo hacer directo de TikTok. Ah, ok. No, interesante, la verdad. CapCut es una buena herramienta, muy, muy versátil, muy bonita, muy práctica. CapCut, muy buena. Sí, la verdad que cuando se hacen ya las plataformas de business, ya la cosa cambia un poco. Inclusive, por ejemplo, el mismo WhatsApp. El WhatsApp Business es bien diferente. ¿Sí? La interfaz es bien distinta. En teoría, pues la han mejorado. En teoría. Es para mejorar, pero a veces no. A veces no. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a continuar. Marketing tradicional versus marketing digital. En la parte de la segmentación, es la primera diferencia, ¿verdad? Que, vamos a ponerlo un poco más grande, puedo ver mejor. Vamos a ver, me dicen, hace una pregunta aquí, Gloria, dice, licenciado, y para tener una página comercial en redes sociales, ¿qué términos y condiciones implica y aproximadamente cuánto es el valor económico a pagar? Solo la fanpage es gratis, no se paga nada. Ninguna red social que usted ponga como fanpage o para negocio, no le cobran nada, absolutamente nada. Lo que se cobra ya es cuando usted quiere hacer publicidad, ahí es donde cobra. ¿Sí? Uh-huh. Ahí es donde ponen los cobros. De ahí lo demás no es gratis. No, no se paga nada. Vamos a ver acá. Segmentación. En el marketing tradicional, el mensaje va dirigido a las masas. Es decir, se estudian aspectos generales, aspecto referente a la edad, sexo, ubicación, salario, estudios y la audiencia, ¿verdad? Y en el marketing digital se estudian los intereses. Ojo con eso. Se estudian intereses, comportamientos, en medios sociales y características demográficas más específicas de la audiencia. El mensaje va dirigido a la segmentación selectiva. Nosotros hacemos una segmentación selectiva, es decir, ya directamente a quien realmente sí consideramos que lo va a comprar. Esa es la diferencia entre la segmentación de los dos tipos, de los dos enfoques, el tradicional y el digital. En la parte de la comunicación es unidireccional y lineal. El usuario es pasivo y no tiene capacidad de generar una respuesta hacia la empresa. Promueve el mensaje mediante medios masivos para influir en el comportamiento de compra del público. En el caso del marketing digital, pues es bidireccional, como estábamos hablando, ¿verdad? Que podemos tener un feedback de la respuesta del cliente. El posicionamiento, la presencia de una marca se debe al uso de canales tradicionales como la prensa, radio, televisión, eventos, acciones, las conferencias, así como los anuncios o material impreso POP. POP tiene que ver mucho con merchandising, que significa point of purchase, o punto de compra, o punto de comercialización. Que son, por ejemplo, los habladores, los afiches, todo eso se llama material POP. La presencia de una marca se debe al internet, en el caso del marketing digital, y el uso de canales digitales como redes sociales, email marketing, las páginas web, los blogs y las aplicaciones y las tiendas online, ¿verdad? En la parte de la rentabilidad, el empresario contrata espacios publicitarios en los medios de comunicación o en vallas, lo que supone grandes inversiones de dinero y tiempo. En el caso del marketing digital, no.
La inversión es mínima en comparación a lo que es la publicidad tradicional. Porque solo hacer un spot en el ¿cómo se llama? En el canal de para televisión es carísimo. Sus $15,000 va a gastar solo hacer el mísero anuncio, ¿verdad? Pautarlo. Más o menos eso es lo que están cobrando. Depende de la hora. ¿Cómo? Depende de la hora, el espacio donde lo quiero poner. No, pero esos $15,000 solo es para hacer el anuncio. Sí. No, no es para pautarlo. Para pautarlo es otro piso aparte. Y cabal. Dependiendo de muchas cosas, el canal, la hora, si es canal nacional o si es canal de cable. Sí, son distintos precios y todo, ¿verdad? Entonces es carísimo, la publicidad tradicional es carísima. ¿Cuánto cuesta una valla publicitaria? Solo la mísera valla, una valla nada más, término medio, una posición regular, $5,000 al mes. Ya no se diga una valla gigantesca, ¿verdad? Entonces, es cara la publicidad tradicional. En cambio, publicidad digital, ¿cuánto nos podría estar costando? $1,000 tal vez, $500. ¿Sí? Yo en lo personal he corrido campañas hasta de $2.50 al día. Increíble, pero eso va a depender, eso sí también depende del mercado y el producto. Y depende qué tipo de plataforma va a utilizar. Porque Google, por ejemplo, en el caso de Google, es más caro que Facebook. Facebook es más barato. ¿Sí? Por ejemplo, uno aconseja la pauta mínima en Facebook, dependiendo del país, puede ser entre 10 y $15 al día. En cambio de Google, de 15 a $20 al día. Más o menos por allá. Dependiendo, ojo con eso, dependiendo del país a que usted va a sacar la publicidad, dependiendo del mercado y dependiendo del producto. Sí, porque hay productos que no son tan competitivos que con una campaña de $5 al día se va. Es raro ver eso, pero los hay. Nosotros las hemos corrido. Hay productos que no. Hay productos que hay que meterle unos $50 diarios para poderlos mover. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. Y hay productos que son más caros todavía. Unos $100 diarios. ¿Por qué? Por el tipo de producto, tipo de segmento. En cambio, si por ejemplo, si se va a Google, hay palabras, porque Google vende por palabras claves. Y Facebook vende distinto. Facebook vende por día. ¿Sí? Eso es lo que hace Facebook, lo vende por día. En cambio, Google por palabras claves. Obviamente, usted le pone un límite diario, ¿verdad? A Google. Entonces, dependiendo del sector, dependiendo del país, hay palabras claves que son caras. Por ejemplo, hace unos meses estuvimos corriendo una campaña publicitaria para una empresa en Texas que hacía limpieza, empresa de limpieza. Y ese sector en Texas, las palabras claves son carísimas. Habían palabras claves de $10, $15, $20 por palabra clave. Es decir, que si el cliente venía un alguien le daba clic una vez, ya estaba el descuento de $20. Entonces, esa campaña salió carísima, ¿verdad? Porque las palabras claves eran caras. ¿Sí? En el caso de Google. También hace poco corrimos una campaña publicitaria en Google Ads de una empresa, esto fue aquí en El Salvador, en el cual las palabras claves eran bien, bien baratas. $300 se fueron, ¿verdad? Como le digo, eso va a depender del sector, del país y del mercado. ¿Sí? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Cómo voy a hacer? Perdón, y en el caso de los políticos, cuando están en sus campañas, porque la verdad que en Facebook solo se ven candidatos a diputados por meses enteros. Claro. No, en el caso de los políticos es aparte. Google y Facebook tienen una clasificación aparte para políticos. No es una clasificación normal, sino que ellos lo ponen aparte. Sí, tienen sus propias reglas. Ahí están sus regulaciones que son distintas. Hay ciertos sectores donde se regula bastante muchas cosas. Como por ejemplo, aparte de los políticos, la parte de la reclutamiento de personal. Ese es un rubro bien complicado. A nosotros nos pasó que estábamos atendiendo dos empresas, bueno, con la que tuvimos un problema fue la de Canadá. Estábamos atendiendo una empresa en Canadá que lo... Igual, ellos lo que hacían era reclutar en México
y llevar el talento humano a Canadá. Eso era lo que ellos hacían, ¿verdad? Porque en Canadá no hay no hay mano de obra para ¿cómo se llama? Para agricultura. No hay, casi no hay. Entonces lo que hacían ellos es exportar. Y como no hay ilegales en Canadá, entonces Canadá tiene sus programas especiales para poder traer gente de afuera, quiera trabajar en la parte pues, de la agricultura especialmente. Entonces nosotros tuvimos un dolor de cabeza con Facebook y Google. ¿Por qué? Porque nos clasificaban como tratada de blancas. Porque estábamos vendiendo gente. Y eso fue un dolor de cabeza sacar esa ¿cómo se llama? Esa campaña. Un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque media cosa poníamos o discriminábamos porque poníamos gente latina. Y una sola vez nos rebotaban el anuncio porque era discriminación. Complicadísimo. O si poníamos otra cosa, que nos bloqueaban porque estábamos haciendo trata de blanca, ¿verdad? Complicado, ese sector es complicado, ¿verdad? A mí me pasó una vez que puse un meme de un negrito, que hay unos negritos que son, y me bloquearon el Facebook varios días por discriminación racial. Sí. Es cierto, en ese caso sí hay que tener mucho cuidado qué es lo que se va a poner. Porque le puedo decir algo, tanto Google como Facebook pueden leer texto. Pueden leer texto y pueden leer imágenes. Pero le voy a dar un tips. Lo que no pueden leer es video. Videos no pueden leer. Y ahí sí nos fuimos por video. Para poder sacar la campaña. Porque no podían leer video. Por el momento, ¿verdad? Pero va a haber un momento en que la inteligencia artificial lo va a poder hacer. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más? En la parte de publicidad. Bueno, la parte de publicidad, pues ya dijimos. Son medios publicitarios masivos y la otra, pues, de parte digital. Vamos a ver aquí. Ok, Patricia, sí, ya son las 9. ¡Santo Dios! Nos comió el tiempo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, mañana vamos a tener que correr, chicos, porque sí, ya nos atrasamos. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Nos vemos el día de mañana. Vamos, los que no han hecho el examen, por favor, háganlo. Así que, llegamos. Dios me los bendiga a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.